Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián, para los que no me conocen. Soy un videógrafo peruano aquí en Barcelona y pues he empezado a hacer vlogs. Este es mi primer vlog, así que se nota mucho los nervios. Espero que me entiendan un poquito. Como ven, si ven hacia atrás en mi canal de YouTube van a ver que lo he intentado de todo. Un poco triste, al final no consigo dedicarme una sola cosa por la falta de tiempo, ¿sabes? Otra por las razones por las que he empezado a bloguear, se podría decir ahora, que ya es oficial, es que en donde yo trabajo hacemos mucho vídeo, sí, pero no hacemos mucho trabajo narrativo, lo cual bloguear es prácticamente narrar las cosas. Entonces quiero empezar con esta práctica de narrar, hacer darle un esquema a las cosas, una narrativa a las cosas. Y bueno, siento que este sería una buena manera de practicar antes de tomar alguna decisión más radical, ¿sabes? Allí hay la espiga como de piedra. Entonces vamos a ver si puedo capturar una foto chula. Y pues si sale bien, se las muestro, y si no, pues no, porque me va a dar vergüenza. Aunque no lo crean, tengo mucha vergüenza yo. Así que vamos a ver. Voy a tomar un par. Bueno, a ver qué tal la foto. Empezando a bloguear, pues creo que me falta un poco de narrativa en la vida. Siento que mi trabajo, a pesar de que cojo la cámara todo el tiempo y hago vídeos y todo esto, no me llena como saben, estas imágenes bonitas, no me ayuda a pensar. Son bastante reportajes, deporte, que es el 90-80% de mi trabajo. Entonces las cosas bonitas quedan al final bastante recluidas. Les cuento que, claro, yo cojo la cámara casi todo el día y la muñeca me ha comenzado a doler bastante. Entonces hay veces en que llego en la noche y la muñeca está bastante cansada, porque yo hago bastante mano alzada. Al ser deporte tienes que moverte rápido, estar de un lado a otro, y termino con la muñeca dolorida. Pues siento que llego en la noche y a veces, si no quiero coger más la cámara, no quiero hacer nada porque quiero descansar de esto, me comienza a doler mucho. Hay veces en que me puedo ir en la noche a dormir o algo y me comienza a doler. Pero bueno, esa será solución para el futuro. Por ahora es presentarme, más que todo contarles cómo va mi día.
Hoy he venido a la Barceloneta, como podéis ver seguro en las imágenes de entrada. Tuvo levantarse bastante temprano para coger el amanecer. Estamos aquí, es precioso. Nunca me canso de ver estos colores del amanecer, son hermosos. Creo que no puedes replicar estos colores por más que quieras. Por eso tantos directores de cine escogen el momento del día. Es imposible replicar esto. Como estoy empezando con esto del vlogging, también he visto un montón de vídeos en YouTube antes de... Pero claro, en el momento no se te vienen los temas de qué hablar. Parece que tengo que hacerme con una libretita o algo. Y pues... o no sé. Lo que pasa es que yo quería que sea bastante candid, ¿saben? Como que... del día a día, lo normal, conversar... Bueno, la verdad es que es un poco incómodo hablar en público, así que por eso me he puesto aquí a hablar en público, a ver... un poquito. Claro, la gente te mira bastante, es bastante incómodo, pero bueno, vamos a ver cómo lo llevo esto, pero poco a poco voy a vencer esta ansiedad social, estoy seguro. No deja de ser incómodo el hablarle a la cámara, ¿saben? Solo, y la gente pasa y todos te están mirando, ¿qué hace este loco? Pero bueno, también... hoy he conocido a dos personas, así mientras tomaba fotos con la cámara, estaba haciendo el vlog y todo esto, se me acercaron dos personas. Uno de ellos era un venezolano, Ryan, que me regaló esto. No sé si se ve. Es como un estuche para guardar ciertas cosas. Es de metal. Lo regaló de la nada y pues muy raro. En la parte de atrás tiene como un logo de alguna planta que se fuma. Y bueno, eso. Y también conocí a otro fotógrafo que estaba tomando fotos. Bastante, a ver, si te pones al mundo, sabes que si pones al mundo es bastante interesante a veces las cosas que... o las personas que te puedes encontrar. Bastante bien, a ver.